Yo pienso que eso hace parte de las decisiones administrativas que tendrán que resolverse el próximo 30 de noviembre. Tengo entendido que hay cerca de 3 o 4 precandidatos que están buscando el apoyo de los diferentes concejales. Está la concejal Linda Perdomo, está el concejal Juan Ávila, está el concejal Ernesto Ortiz y el concejal Marco Tulio Quiroga. Están, pues, por supuesto, buscando que no solo el tema de las coaliciones de partidos, sino que en otros sectores permita tomar una decisión que garantice lo más importante. La imagen del Consejo Municipal de Ibagué el próximo periodo, donde estamos ante un año netamente electoral y donde se requiere, vuelvo y repito, un presidente que tenga el carácter suficiente para asumir el reto de liderar y de presidir esta corporación. Estaremos atentos a ver cómo terminamos organizando desde el punto de vista de la coalición de los partidos, y en este caso el Partido Liberal, la decisión que tendrá que tomarse por parte de la plenaria de la corporación el próximo viernes. La gente espera que no suceda lo mismo que en la asamblea, que prácticamente quedó, fue un presidente de la gobernación prácticamente, es decir, que todo a pupitrazo se le podría dar al gobernador Óscar Barreto Quiroga. Bueno, ese es el reto de las corporaciones públicas, pasa en el Congreso de la República, pasa en las asambleas departamentales, pasa en los consejos municipales, que terminen siendo las coaliciones de gobierno, es decir, las coaliciones de los mandatarios quienes terminen manejando o incidiendo la decisión que se va a tomar. Yo creo que, vuelvo y repito, acá la pluralidad de candidatos por lo menos garantiza que tiene que darse una apertura al proceso de elección y votación, y que, por supuesto, se debe evitar al máximo la intromisión de factores administrativos para poder tomar esta decisión. Yo creo que si el alcalde realmente quiere ser respetuoso de este proceso, no tiene que ni entrometerse y alejarse lo mismo, y que, por supuesto, ojalá, pero es bastante complejo poderlo vaticinar, dadas las últimas decisiones que se han tomado por parte de la corporación, que por lo menos quien llegue a la presidencia del Consejo garantice la ecuanimidad, pero sobre todo garantice también el respeto por las posiciones que hemos asumido varios concejales en este cabildo. De esos nombres que usted mencionaste, ¿por cuál votaría? Bueno, estamos en proceso de análisis porque finalmente hay dos situaciones, y es que hay dos precandidatos que hacen parte del Partido Liberal y de La Rosita, y en ese sentido, pues ahí estamos generando la primera discusión que nos permita saber cuál es el arraigo, cuál es la aceptación o cuál puede ser realmente las posibilidades que tengamos en ese sentido de lograr desde el Partido Liberal llegar a la presidencia del Consejo, o de lo contrario, pues buscar alianzas o coaliciones que, vuelvo y repito, son esa parte administrativa harta de la dinámica política de las corporaciones públicas, pero que finalmente es un requisito que se tiene que cumplir, y es poder elegir la mesa directiva del próximo periodo constitucional, o mejor, del próximo periodo, que es el año 2019.